noches. Esta noche tenemos un concierto muy especial del ensamble argentino que tiene una lindísima historia ya para mí. Un motivo de orgullo porque fue una de las ideas que siempre tuve que hacer con el folclore, sobre todo con el folclore, música de cámara, pero basado en la cosa bien popular y no en los autores, digamos, los que se consideran los precursores dentro del movimiento de las músicas. Hemos tenido críticas con eso, entre paréntesis, de las músicas de los precursores del gran movimiento nacionalista musical argentino. Esto es otra cosa, esto es tomar, la idea era tomar tanto patrimonio musical de un valor incalculable, hecho siempre o para ser cantado o para ser interpretado con guitarra o en pequeños grupos instrumentales, siempre con voces. Esto era una idea diferente. Era tratar de hacerlo con instrumentos, digamos, tradicionales, propios de una orquesta de cámara, pero que tuviera todo el colorido y todo el sabor y todo el ritmo de los distintos géneros que tenemos en la Argentina, que son muchos, variados y poco explotados, digamos, con esa idea. El ensamble ha ido teniendo una personalidad a medida que fuimos trabajando y sobre todo, tengo que decirlo, gracias al empuje, el talento de uno de los integrantes viejos de antiguo CIMAP, Sebastián Gangi. Entonces la idea era no hacer temas de otros arregladores o compositores y sus arreglos. La idea era hacer cosas que nacieran de esta idea de los pianistas argentinos. Entonces un poco era hacer una especie de a ver, ¿qué te animás vos a trabajar tal cosa o tal tema o tal ritmo? Para un grupo como el que logramos hacer. Este grupo, que es un sexteto, en un principio la idea era que fuera más grande, pero siempre los presupuestos de cultura no alcanzaban. En ese momento estaba Castiñeira, de director de la Secretaría. De la Secretaría de Cultura. Entonces, cuando yo fui, yo lo había intentado antes, con otro, yo hace 17 años estoy trabajando en esto, y antes ya había trabajado otros 5 años para la municipalidad en ese entonces, para el gobierno de la ciudad. Y siempre con esta idea que tenía, y nunca, nunca fue posible, hasta que hablando con Castiñeira le dije, esta es una idea, y me dice, bueno, lo máximo que te puedo dar son un septeto. Entonces, ¿qué instrumento? Y ahí vino el problema de qué era, y por eso esta formación medio extraña, que no es común, que tenemos. Y no quiero hablar mucho porque el programa es bastante largo. Entonces ahí empezamos a trabajar con esa idea. Los arreglos casi todos son hechos algunos con algunos de los otros integrantes, como Müller o Lisandro Baum, mío, y de, por supuesto, lo máximo, que es lo de Sebastián Gangi. Y estos músicos
que no, gente, no es gente los integrantes, no es gente de folclore ni es gente de la música popular. Son todos músicos, digamos, académicos. Entonces fue un trabajo, un doble trabajo, de meternos en esta cosa más suelta, más auténticamente nuestra, y no tan, digamos, encuadrada dentro de lo que es una cosa mucho más formal dentro de la música clásica argentina. Entonces era aprovechar sobre todo la parte rítmica, que era la menos explotada. Así, yo más o menos me gusta explicar esto, porque muchas veces no saben cuál es la finalidad del ensamble. Esta es la finalidad del ensamble, y los que tienen que juzgarlo son ustedes, que los van a escuchar esta noche, y tienen que ser generosos además para escuchar. Y tenemos esto, para que tengan una idea, se ensaya una vez por semana, una vez, tres o cuatro horas. Entonces esto es lo que se logra con este trabajo, que ya los dejo. Por favor, vengan acá, que los quiero presentar. Pero no vienen acá. Ah, están escondidos, yo sé que habían quedado allá. A ver. Bueno, los dejo con el maestro acá, Sebastián Ganchi, para que él los presente y comience a comandar esto, que espero que lo pasen muy lindo. Muchas gracias.
Mir. Empezamos con El Baquianito, un gato de los hermanos Ábalos. Y este segundo tema es un triunfo, música de Hilda Herrera y letra de Margarita Durán, de título Entre Pampa y Riachuelo. Ahora vamos a seguir con una zamba, Zambita para enamorar.